thank you Tiempo dedicado para la tertulia. Me acaba de pedir, Badaico, dos minutos. Para hacer una llamada. Para hacer una llamada. ¿A quién vas a llamar, Badaico? Eh... Que no le dio tiempo en publicidad. No, ahí voy a llamar a un protagonista. Que venga no, 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 no. no, no. <risa> <risa> Iba a llamar a la chica, a Mr. a la chica que me depila. ¿Que te depila el qué? La ceja. Si es para eso, sale usted. No, me da igual, yo, yo busco otra vía de comunicación entre ella y yo. Doña Yaisa Martín, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es de tu vida? En casa. ¿En casa <laughs> ahora? Pero no has parado. No, he estado más casi que, como dice el otro, ¿no? Repatriada. Que... Pero muy bien. Eh, llegando. Teníamos eh... ganas de verte. Y yo también, muchísimas gracias. Has estado en todas partes. Tuviste un tiempo en Italia. Y luego te fuiste. A los, a, Emiratos, los Emiratos. a los Emiratos Árabes. Momento ruta en España. Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga. Eh, campus Torneos y luego ya casi que del tirón. Llegar aquí y, y volver a... Nuestra entrenadora más sale. internacional ahora mismo, ¿no? No sé si yo... Vaygo. No, y encima del sur, o sea que... Pero yo, no, entrenadora... A mí se pone la boca grande. Entrenadora como... femenina... A se te pone la boca grande cada vez que se acerca a las 2 de la tarde. No, no, sí, que tienes, tienes toda la razón. Del... Entrenadora femenina yo creo que es nuestra más internacional, que me corrija alguien si me, si me equivoco. Porque sí. entrenadores sí que hay varios, está Javier Rabanal, hay una serie de entrenadores que están fuera. Pero entrenadora femenina, que yo tenga constancia, la única. Así se publicó el otro día y así está en, en casi que las estadísticas de nosotras, las que empezaron conmigo y las anteriores y las que... Pero están cuéntanos, cuéntanos rápido, antes de entrar en materia más, <coughs> más tinerfeñista, cuéntanos. Estuviste en Italia, estuviste por España también de gira, nos comentaba, y estuviste también en los Emiratos Árabes. Sí, y casi Haciendo que qué? Entrenando. Eh, yo soy de... Mi trabajo o de lo que yo me dedico es dentro del verde, luego ya lo, lo de fuera son colaboraciones y, y participar en, en todos los eventos que hay ahora también, campus, torneos, que por eso casi que la gira en España hasta este verano pasado y, y casi que todo fue pues, pues así, ¿no? estando y, 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 y casi que, que colaborando ¿no? y, y ya te dan la oportunidad de, de seguir aprendiendo ¿no? porque está claro que todos nos formamos y para tener también una titulación pues hay que, como se dice, ¿no? para esto hay que estudiar y pero yo creo que sobre todo hay que sentirlo, hacerlo con ganas y sobre todo con toda la ilusión que, que yo le pongo a lo, a lo que me gusta. ¿Y qué te, te depara ahora el futuro? ¿Te vamos a tener por aquí? ¿Te vamos a tener por allá otra vez? Ahora ya es. Ya la te sembrilla. ¿Vamos a poder aprovechar y seguir trayéndote aquí, exprimiéndote en el programa? ¿o? Y además que me encantaría, porque casi que lo más complicado era ahora ir a sembrar, ¿no? Eh, también es, es un país y, y unas condiciones también eh, personales que, que, te, que te dan un poquito de respeto, ¿no? Era ir, era probar y era eso, ¿no? Sembrar. Ahora ya toca un poquito recoger y hacerlo un poco también así de ir, venir y venir y, 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 y vivirlo. ¿no? ¿Cómo, sienta, ¿Cómo sienta? en un país? Eh, no voy a decir machista porque machista es otro, bajo mi punto de vista es otro término, ¿no? Sino que culturalmente hablando más cerrado, más cerrado. ¿eh? Porque luego sí, con pues, una ahora, ahora ahora decimos machismo. El, ahora ahora es machismo decir eh, guapa. <laughs> O yo tenía la cárcel entonces. No, pero, pero o sea, hay una susceptibilidad <laughs> hipócrita en esas cosas que, que al final eh, decirle a una chica guapa ya es, oh, machista, no sé qué. Y dice, eh, mira. Mira, con mira. que se diga con educación, Carlos. Sí, no, 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 pero hay algunas que están demasiado. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo una entrenadora va a probar fortuna en, en, en un sitio. Con, con una cultura con diferente. Una, con una mentalidad de hace dos siglos, ¿no? tres U3, u U3. Es complicado. Primero, lo profesional eh, no lo pensé en ningún momento. Eh, eh, yo siempre, y además, eh, creo que así lo he dicho desde el principio, yo puedo decir y, y tengo la suerte de decir que yo estoy enamorada de lo que hago. Me da igual dónde, cómo y con quién, pero lo profesional yo no me lo pensé. Lo personal ya eso, la cultura, la religión, el país, eso es lo que empiezas como a estudiar un poco, ¿no? Porque lo que hagas dentro del verde va a ser... Lo mismo, es fútbol, ¿no? Tío, tío. Estamos hablando de lo mismo en todo sitio. Eh, luego está la metodología de trabajo de cada uno. Pero personalmente era un reto eh, brutal, ¿no? Eh, también íbamos con un proyecto, porque todo esto viene desde la fundación del, del Real Valladolid. Y bueno, pues tú casi que entras dentro de todas las eh, esas cosas que se estaban pidiendo o exigiendo para este proyecto: integrar a la mujer en el fútbol. Ya solo eso era. Eh, Allí está terminantemente prohibido Terminante, cualquier deporte. Fundación Depor Valladolid. Sí. Real Valladolid. Sí. Y ahora que está a punto de sacarse a la luz la Fundación Club Deportivo Tenerife, lo que tú podrías... Lo que tú podrías aportar y no quiero decir nada más. Yo también. Porque al final, al final, esto termina siendo cuna de... de, 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 de ¿No? Pasaba por aquí Tote. Sí. Palposo. Eh, Juan Manuel Quintero, ¿te acuerdas? Palposo. A ver si vas a ser tu consejera o, o, o a saber qué. Tote Sierra. Tote Sierra, sí, Tote. Santi Marín. <laughs> Al mismo que no lo hemos encontrado Hazamos el tapia. A ver si. Segura sí, el... Tapia. <laughs> y mira qué bien. Eh. <laughs> <laughs> y mira qué bien. Algo le caerá, algo que le caerá. Somos edad, como... Somos Talismanes, como ¿no? Julio Durán, que venía Jul también. Julio Durán. O sea, no el piti que venía y lo metimos o sea, de, el, la política. En es que nosotros somos como. El trampolín perfecto. So, somos el club Weidelberg, ¿no? Nosotros vamos poniendo los nuestros ahí. A tía Valladolid, mandamos a Mauro Pérez al rayo. ¿sabes? nosotros vamos poniendo a nosotros. Y además, que es verdad, porque siempre tienes que tener un, un impulso, una base, un, un, unos objetivos, ¿no? Mm. No hay ningún programa de televisión local, ningún programa en ninguna televisión local que sea tan trampolín en lo que a cada protagonista le, le guste como este. ¿Sabes lo que da pena? Que, que estés aquí en casa y que te vean más los de fuera o te, yeah. te valoren más yeah. quizás. Nos pasa eh, porque en Facebook nos dan un montón y si sí. tenemos una audiencia del carajo. Y además ¿no? que es verdad. ¿No veas tan temas? <laughs> es verdad. Sí, nos sí. no no han ¿eh? o sea, un comunicado y todo. Que teva. no es broma, que después de ver el programa no sé qué, no sé cuánto, que no podíamos poner las imágenes de, de los Teva, Te va, te va, un consejo. Yo también estoy bonito como tú y así, tengo la papada. No te pongas la corbata aquí. Tú no tienes papada. No te pongas la corbata aquí. que se se Tu extensión de aquí <laughs> va a la clavícula. Pero no es papada. Yo tengo el pescuezo todo junto para abajo. Claro, eso no es papada. Eso, tiene el, el trapecio lo tiene. Todo junto, todo pegado. <laughs> el pescuezo, el pescuezo todo junto. va, no te pongas la acrobata aquí arriba. Que se, que se te mete aquí un. Parece una baroma un bullón. Yaisa, partido del Tenerife de Yaisa, Daniel y yo Lo viste eh, Empate a tres, partidazo Un auténtico partidazo, ahora sí que vienes tú En plan, antes venías como experto, pero ahora vienes Como master, remaster A, 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 contar, a comentarnos tus sensaciones Impresionante, sobre todo eh, Empezando por, por el estadio Ver casi 20.000 personas ahí es espectacular porque lo estás, haciendo, lo estás viendo en casa no todo eso que vas a vivir fuera ahora de manera espectacular y en estadios de nombre no verlo aquí en casa en tu tierra no lo nuestro fue impresionante y ya después ver pues, el, el juego no el, ese, ese puntito para cada uno yo creo que es totalmente merecido porque un 3 Además yo además hablamos de que fue, de que es un domingo de semana de que fuera un sábado. sábado de semana santa Eso hablaba yo. Y de que había mucha gente fuera de su de su hábitat natural. ¿no? natural y tengo amigos ¿no? que venía, que se habían cogido sí. apartamentos ¿De del sur y sí, que bueno, hacían sí. esa de ahí de vuelta, ¿no? O sea, Suponte que, a mí me que, ha dado rabia perderme el mejor partido de la temporada. Bueno, yo creo que no es el mejor partido, porque como no es el mejor afición, sí. Ah, bueno, afición, sí, en Yo creo que se repetirá, fíjate lo Mira, que yo tengo. Tú yo sabes tengo... Lo, que, lo, que, lo que estaba viendo en muchos retweets de, 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 del, del Club Deportivo de Tenerife y de aficionados a los que sigo en, en Twitter, y, y me hacía gracia porque había eh, muchísimos comentarios de gracias al Tenerife y al Girona, ¿no? de gente de sí. fuera, de, de otras comunidades, de otros lugares. Hombre, hablamos Decía, de que el Girona, ¿no? Hablamos Porque... de, que, de que el deporte se está convirtiendo a día de hoy en, en una medicina perfecta para aliviar muchísimas problemas. En, eh, o sea, eh, tenemos a Libro tenemos al al deporte femenino y al Club Deportivo Tenerife, dando una alegría a nuestra sociedad. Que por el de idea? Exactamente. La chica de la Arona, que, que, que no, te no, hace? Es que, que es el año del deporte. ¿no estamos hablando no, no, Estamos hablando Por, el momento, con... por el momento estás a olvidarte de lo que pasa en el, en, en, el, en, en el día a día, en lo cotidiano, en lo ameno, en el mundial del el ruido. O sea, yo salía del sur temprano a, la, a las 2. Eh, o sea, y en todas las paradas de guagua. Una vez que cogí a la autopista, había gente con, con, con las camisas del Tenerife, con algo del Tenerife que, que, te hacía, que te hacía decir que esa gente iba al estadio. Estaba esperando la huevo al servicio público ahí. Vamos, que si llevas pa una huevo vas, vas parando todo. Sí, tú, pa pa me, <laughs> me, me di no cuenta, cuenta. Lo que no cuenta es que iba mirando el las paradas a ver si había alguna chica. No no, si no, 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 no. No, no, no. Sí. No, eh, me di, en el, eh, si es verdad que... Si es verdad que... que Había claro, una claro. zona ahí, una parada ahí. Si es verdad que hay una zona en Playa de las Américas que se reúnen muchos aficionados de extranjeros, que que bueno que tienen parte también de, de un sector destacado, del de Frente Blanca Sur, como... Como, como son Armada Sur, y tenían dos guaguas en, 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 en la zona de, de San Eugenio Bajo, en la parte de abajo del, del Gran Sur, lo que digamos, la zona de la Chamán, ¿no? Pues ahí habían dos guaguas, estaba toda la acera petada de, 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 de extranjeros que iban al, al, al estadio, y, y ya cuando tú pasas eso y ves la hora que es, dices, lo del estadio va a ser buenísimo, ¿eh? lo, lo que va a haber por fuera del estadio, el ambiente que Mira, se ha generado, yo bajé por la mañana, 11 de la mañana. <coughs> Y paso por, por la zona del estadio, entonces, eso que pasa con el coche, dice, vamos a parar, porque como está aquello deshabilitado totalmente, sí. no, no hay coche, pues paras y miras las taquillas, y dice, la madre que me parió. ¿Completo? La madre, no, no la cola de gente que había en, la, en las taquillas. Un domingo, un sábado por la mañana, y dice, cabrón, y es el club, diciéndome tres cuartos partes del estadio, ya totalmente agotado, ¿no? Es una sensación en la cual, eh, y luego la primera parte del Girona, corrígeme tú si me equivoco, pero yo creo que es el mejor equipo de largo que ha pasado tácticamente por aquí. No te dejó, no dejó un, un solo... Es que, veías esa imagen de Carlos Ruiz levantando la cabeza y diciendo, y, y, y a quién? Y no era, no era es que falta el, de movilidad por el, parte el de los jugadores venía. del Tenerife sino eh, eh, que, que estaban... Aquello era, era. Totalmente estudiado. el Tenerife. Estaba, sí. Era un dibujo sí. perfecto. No sí. había un hueco. No había no, no, tenías dónde, no tenías por dónde romper. No era el una el presión Girona muy también, alta. Es lo que dice ella. Venía, el Girona venía con los deberes, con los deberes hechos. Con, muy bien hecho. Con el Tenerife estudiado. Pero es que el Girona también se la estaba jugando. No es que se la esté jugando, pero también era para él un partido importante. No va a venir. Sí, sí el Girona diciendo, no ganado. Diciendo soy el, el segundo. No. El Levante da un paso importante. De hecho, si no ganan ni Levante ni Cádiz ni Tenerife el domingo, ah, pero tenemos por detrás el, el Levante ya equipo de, de primera división, con lo cual lo del Levante es cuestión de ahora sí, sí, si, sí, sí, va un, sí, si sí. no va a ser un domingo va a ser otro, sí. ¿no? Pero con respecto a lo del, del Girona, que a los partidos tan malos que venía realizando ante Numancia, ante, ante el propio caso del, del Rayo Vallecano que perdió sí, en, que su, perdía. en uh -huh. su estadio, era un poco pagar los platos rotos con el Tenerife, ¿no? Y se encontraron con con un equipo que les plantó una cara sobre toda la segunda parte. Si sí, verdad que la primera, lo que tú estás diciendo, que, y lo que comenta Yaisa que táctica y técnicamente el, 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 el conjunto de, de Pablo Machín estaba Se bien. realmente sobresaliente dentro del y, campo. Es que Incluso tefe, Dani Hernández. Y veía, Aquella línea de cinco, pero perfecto. Eran era como, fichas de, de auténtico pizarra, era, un de, unos y, detalles minuciosos sí. de, de casi, que, que casi y, estamos y, hablando, desde la banda hasta el centro, del centro. A, al, al... Y, y veías como intentaba Que el, el, el Tenerife buscaba la manera Caía un balón a un costado Intentando romper y Que no había manera Y hablamos no había... de, que, de que Dani Hernández salva al minuto 3 3-4, sí. una clara de ellos ¿eh? Minuto 3 Sí, 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 no sí, sé, sí al principio del partido Los primeros minutos Y Dani Hernández salva una, una ocasión clarísima Estaba uno todavía empezando a sentarse y sí. dice, Uy Sí. sí Yo creo que, fíjate que había mucha gente sin entrar todavía. ¿eh? Ah, Muchísima. Muchísima gente sin, sí. sin entrar. El tema de, de, de las puertas, de los accesos al, al estadio, de hecho, creo que se, que se habilitaron eh, otras, otras puertas. Porque yo me fijé cuando estábamos grabando el reportaje con Clemente y lo, y lo, lo estamos hablando luego Clemente y yo. Eh, el hecho de que, de que nos dio la sensación de que habían más puertas abiertas de cuando estábamos grabando el reportaje una hora antes del. Del, del partido, y la verdad que es. Pero lo que, que dice Carlos, ya desde por la mañana se veía venir casi que era era muy in, in, eh, poco, poco poco claro amitual, ¿no? el, el, el que el, se el... supiera que todo el mundo iba para o sea, el estadio. Es que era clarísimo que no tanto, ¿no? Eh, Llenas de mil personas es un sábado de Semana Santa. Eh, las horas si no hay semana santa probablemente también te hubiese sido otro yo creo que sí es que es que lo que le estábamos hablando antes sí. y yo creo que es que, lo, a lo lo que, que las entradas que faltan sí. a lo mejor son de abonados que no han podido ir es porque estaban de viaje a, la, pero, a las y media o sea media hora antes de empezar el partido el, 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 desde, entradas agotadas la comunicación del de, de club suben un tweet eh, se acabó o sea no hay más entradas no, queda, entrada. no más entradas eso tienes que descontar las habilitadas para menores porque tiene que haber un X porcentaje de, de, del estadio habilitado para menores. Vamos. Pero te voy a decir, ese tipo de tweet, ese tipo de mensaje, eso es unos chutes de motivación para el equipo eh, que no es te que, lo puedes ni imaginar. Además, no, no, para nosotros, la para caseta. la afición, ¿no? Para los que vamos ahí como aficionados, porque al fin y al cabo nosotros salimos aquí cada lunes, pero hay algo que no Pero que eso tiene que pasar ¿no? todos los llevamos, días. Llevamos es lo que decía la señora del reportaje. Llevamos 15 minutos de tertulia y no hemos hablado de, de, del penalti de, de, de Aarón. Del día, vaya día que tuvo Dani también, de, de, de ese cambio de porbitolo, ¿no? Que hayan sido... Eso, eh, Pero es que la, la, la noticia <laughs> es esa, ¿no? La noticia es el ambiente que había en, en, en el estadio, o sea... Para mí la noticia es esa y para mí la noticia es otra. Que se acaba madurez, el partido, acaba... Para mí la noticia es la madurez de Pep Martí como entrenador. En la segunda parte... A hace, la hora de hacer los cambios... Pam, 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 pam. Se acaba el partido. Y sales y te comes a un Girona que eso era no había manera, no había forma humana de tu poder. Y, y lo que haces en la segunda parte, con una serie de cambios, un dibujo táctico totalmente distinto, metes al chocolat sano por, por Vitolo, cuando todo el mundo pensaba y dice, bueno, Vitolo sí porque tiene una amarilla, porque venga, va. Pero cuando haces, eh, haces ese movimiento de fichas y dices, cuidado, hay alternativas, ¿no? Aquí hay. Y luego hay el partido si ¿Cómo cambia aquí... el partido que ellos marcan en el 44 el 2 a 0 y nosotros en el 45 el 2 a 1? Pero o sea, el cambio fue también una parte esencial de, de no, la segunda no, parte, pero clarísimo. Nos hubiésemos ido al descanso con un 0-2 que nos hubiese matado. Y es otra historia. Y fu nos fuimos con un 2-1 que salimos súper enchufados en la, en la segunda mitad. ¿Tú y, sabes qué es, fue... es irte al vestuario con 20.000 gargantas gritando sí se puede, sí se puede, sí se puede? Yo estoy en ese césped y me cago vivo. Sí, sí. Porque eso, eso, impone, no, impone. eso no puede tener otra expresión. Sí, y sí, aunque vayas sí. perdiendo, es simplemente escuchar eso te da un, Si y impone dice: muchísimo. Sí se puede. Sí se, todo el estadio gritando y, sin, y brincando. Sí se puede, sí se puede, sí Casi se puede. Casi 20.000 personas gritando: Sí se puede. Es que cuando, es es que cuando marcó, cuando marcó a Alberto, yo es que no. Yo llegó un momento okay. en el que me di cuenta cómo estaba, saltando como un loco y digo: Tranquilo. Motivo, Tra <laughs> pero es una responsabilidad. Que queda, responsabilidad eh, que queda tiempo. Yo me vengo arriba, ¿eh? yo me vengo arriba. Yo me quito toda la camiseta. ¿Te querías la camiseta? No, pero yo. <laughs> ¡Ay, madre no. mía! ¡Qué desagradable! Pobre, pobre el que estuviese al lado. No, ¿o no? ¿O no? Esto es para gustos y colores. A mí no es verdad. No, pero verdad es verdad que la gente se vino arriba. Es espectacular ese, ese chute de motivación. Como dice como Yais, o sea, brutal, brutal. El verse ahí todo el estadio, cómo como gritaba el... Él sí se puede. Y al mismo tiempo, eso, la responsabilidad y, y, y casi que contra. ¿eh? La, euforia que que cumplir, ¿no? la euforia que tienen los jugadores es que, que Amat, si se fijan, se quita la cabeza con un brazo. O sea, Amat marca el gol y con un brazo hace. <laughs> y se quita la cabeza. ¿Estás segura que nos se ayude un poquitito con el otro? No sé, porque todos están rápidos. O sea, Aprovecha el rechace, se quita la camisa y salta, y salta la valla Lo la, había rematado y tenía la camisa afuera El apoyo de los jugadores es que saben sabe lo que se están jugando Y, y, claro. y aparte el, el penalti eh, frivolidad o Bueno, yo creo, yo creo que, que Aarón nos ha dado mucho Si sí, es verdad que hay que ser un poquito más serios Hay que ser un poquito más serios y, y, Yo me quedo ser... ese comentario De todo lo que he escuchado hoy en Tertulia y demás me quedo con ese comentario. Es que hay que ser un poquito más serio. Si, si estamos a día 30 y tú tienes un hijo y no has cobrado, sabes que los 30 euros que te ganan en el banco no te puedes ir de copas con tus amigos porque esos 30 euros tienen que cenar tu hijo y la es del día siguiente. Pues esto es igual, nos vamos 4-0. O sea, ¿qué hubiese supuesto esos tres puntos ayer, el sábado? O sea, hay que ser un poquito más serio. aaron nos ha dado muchísimo, al igual que Dani Hernández. O sea, nos ha dado muchísimo y nos van a seguir dando muchísimas cosas, pero hay que ser un poquito más serio. Casi que es. Por supuesto, eh, la seriedad que tiene también esto, pero no podemos... Son minutos, igual que en un portero, juzgar a, a todo lo bueno que sí. nos ha dado y toda la, la trayectoria que se ha tenido hasta ahora. Llegar a decir... Eh, yo he escuchado barbaridades, ¿no? Por no, culpa, por, la, yo, por no sí, llegamos sí, a sí, sí. los tres cosas puntos. Hoy. Eh, yo ríe. creo que no lo no, no merece, eh, por lo que hablamos, no por la trayectoria que El cabreo que, ha llevado. que tiene... El cabreo que tiene eh, Aarón que, que sale, sale el partido literalmente se, se acabó, va el partido. se, se le acabó Él no se, se, o sea, se viene se abajo, él se derrumba, o sea, sí. él se derrumba porque. Pero son milésimas de porque segundo. Porque sabe eh. lo que se jugaba el, el equipo en ese, en ese penalti, o sea, no él, él era consciente de que, de, que, de que ese penalti suponía la victoria para el equipo. Era consciente. Por lo de menos eso. victoria momentánea. Yo no, yo no creo que sea una frivolidad. Yo lo que creo que sí, para mi punto de vista, que haría falta un poquito más de seriedad en ese sentido. Yo lo que estoy convencido es que este no vuelve a tirar más en su puñetazo. No, yo vida, fíjate, no yo, creo que, yo creo que sí. Pues debería tener no, la valentía. Esa manera, de esa manera, digo. Debería bueno, tener la valentía tanto no, a el club como debería, él de hacerlo. Dar ese pasito arriba. No, se lo voy a tirar de esa manera. Decía Martín, de manera. Sí. Decía Martín Sala de Prensa que la pizarra está Suso, Aroñi y Heitor San. Y que entre ellos ya tiene la libertad de, 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 de decidir quién, de quién sería los, los penaltis. Había elegido Aarón y no había ningún tipo de malentendido. Pero por, por lo que estamos de hablando, si claro. un candidato y está dentro de la lista, eh, lo que tú dices, ¿no? En no. la pizarra para poder decidir si también o, o dejarlo libremente para poderlo hacer en ese momento, es porque de verdad eh, se confía en él, se sabe que, que lo puede afrontar y volvemos a lo mismo, son errores de décima de bueno. segundo un árbitro yo, lo tiene, un portero lo tiene como también lo tiene yo sí creo que, que viendo a aaron muchas veces cómo se echa el equipo en la espalda como sí, sí, sí. tiene esa iniciativa de crear de llegar al campo rival a estoy, estoy convencido, la temporada un plus al equipo sí, entonces, estoy dice? convencido de que aaron no va a tener ningún tipo de problema de, de coger un balón y, y a juntar un miércoles contra el otro y, y hacerlo igual, hacerlo igual. Si era sí es verdad que bueno igual yo lo mato eh. No, no, debería tener la plantilla de hacerlo y sí, te digo, el club sí, también, hacerlo, también sí, te, pero te pero digo, objetivamente bueno. y para lo que nos estábamos jugando esos tres puntos, el club date también debería cosa, de hacerlo, Date eh, cuenta de una cosa, que si el sí. balón va por los tres palos de gol, porque el portero estaba ahí en su lado derecho, el balón va centrado, lo que pasa es que sale por arriba, al, 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 al hacer la, 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 la parábola pasa el pasa el, el larguero, pero el, 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 si el balón va por los tres palos de gol, es gol. Es gol. Desafortunadamente le. le si hubiese le... entrado, no hubiésemos estado hablando hoy de eso. Su... Yo, pero yo volvemos creo... a lo mismo. Easy, yo, easy, yo, easy, easy, easy. Easy, yo, yo, creo... yo creo que es totalmente merecido un punto para yo, cada uno. Yo... Sí, bueno, pero que te hagan tres goles y que los hagas tú, al Girona. Yo no sé cuántos equipos le han hecho tres goles al Girona, eh. Y al nosotros tampoco. A lo mejor es que Nadie. No, a lo mejor no hay muchos equipos. que Bueno, el Rayo le hizo tres. Sí, pero no, sí. Hay, no hay muchos más. Tres o no cuatro fueron. Tres, tres. 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 No, no hay muchos más. Bueno, yo creo que, que, que también hubieron, hubieron fallos. O sea, y también fallos por nuestra parte. Si, si vas aquí sí, y más. mete el, el cabezazo aquí, que saca el portero. Bueno, porque sacó ahí el, el, el portero. Y alguna más, pues. A mí, a mí me gustó, a mí me gustó el, 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 el Tenerife y si era que viéndolo porque vi el, vi también el, el partido entre el entre el Zaragoza y el y el Mallorca, Cuando tú hablabas del Zaragoza antes, a mí me parece un equipo frío ya que está, o sea, está Mira, ponme la clasificación. Me da por mucho favor. Más miedo el huesca. La primera parte que, de la que clasificación. Que un pobre equipo que, bueno, un pobre, un pobre equipo en 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 Girona, Tenerife Getafe, Cádiz... De los Tienes que nueve puntos. De, de, no de, de, punto? de, de Oye, los que estamos y arriba. Yo de Zaragoza es que no me fío. Ahí. De los que estamos arriba. Me fío menos del Huesca, pero. De como, eso, visi, como visitante, el mejor somos nosotros. Nosotros, sí. nosotros la última vez que perdimos a domicilio fue con el levante, hace cuatro meses. Sí, meses. en diciembre, antes del, antes del puente, fantástico. Pero meses. y ahora tienes numancia. Pero es que no me fío, yo no me fío nada el de Salabosa. estos equipos, de estos equipos que se te pueden colar en la Totalmente. última jornada. No, date cuenta que el Valladolid va. va, el, de Valladolid Valladolid va al no, campo, el Valladolid, el Valladolid, Valladolid en Libre. Al Depende, va al campo de se Sevilla, va en uno, en Sevilla. Va, y al, creo que a la primera media hora uno tres, tres uno perdiendo. O sea, yo de los que veo ahí, honestamente lejos de casa el más miedo que me da y el más regular que veo a nuestro equipo, o sea. El Zaragoza, Me da el que Zaragoza el... lo tenemos para, para terminar la temporada regular. Me da Vamos que el equipo más... Eh. El que bueno, está mejor en forma. forma ahí eh, no somos nosotros. Somos, y el, Getafe, y hemos, fíjate, el Getafe que no juega nada y están ahí. Sí, pero bueno... Eh, el Getafe que no juega nada y está ahí. Date cuenta que nosotros el fuimos, Obiedo, a Mallorca, el Obiedo, cae, bueno, fuimos a Mallorca... Bueno, tremenda rajada también de Fernando Hierro. A, al colectivo arbitral, ¿no? Oh, que jugó con el Lugo en casa, ¿eh? En el ancho carro. Y, y el Lugo el tiene al piti en la categoría de arriba. Al al segundo más goleador, a José Lugo. Y sea un partido de ayer soberbio. Uf, yo lo vi un ratillo y no jugó mal el reloviado, <laughs> ¿eh? No jugó mal. Lo pasa que pasa es que. Arriba tiene lo que nos falta a nosotros. Claro, no, no es el Carlos Tartieres, son otras dimensiones. Y ahí el Lugo es. Es fuerte y ahí. El Lugo, que es el, el ahí, próximo ahí, rival en venir a la isla. Tenemos ahí, ahora ¿sí? Numancia, tenemos jugando de Murcia y luego viene el, el Lugo. Domingo el 12 de la mañana. Lo mismo que este domingo, jugamos a las 11. Sí, señor. Casi pues muy dado. bien, pues domingo de mañana viendo el Tenerife, ¿qué es lo que hay que hacer? Domingo de resaca viendo. viendo bueno, pues creo que la última vez que jugamos un domingo por la mañana le ganamos al club de, a la Unión Deportiva de Las Palmas. el ¿Es año verdad? Que ellos haciendo una a primera ¿Fue el, ¿sí? que poco Esta nos importó que lo... ascendieran porque ganamos no, no sí. da lo mismo no oye eh, mm, 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 iba a comentar eh, cambio de Vitoro se ha montado una, una tenía tarjeta Carlos ¿eh? una sí, está, sí, bien, sí, está lo lo bien cambiado pero que se montó una polémica partido, por, el, de... por el cambio de Vitoro lo seguí por, por Twitter y por <laughs> redes sociales porque creo que tenías un, una, unas legañas arriba respétame a la niña ¿eh? no no sí, sí, le, por, a la niña. pues mira otra cosa no pero te confirmo que estuve atenta en todo momento. Respétame a la niña. Estaba, estaba, estaba de resaca, ¿eh? No. Respétame a la niña. No, por no, no, favor. para nada, para que nada. Era no sábado estaba... de resurrección para ella. Que no, no, el partido, además, <laughs> empezó el partido y yo hasta que no. ¿Fuiste a misa, Nita. como si fuera a misa, no. El cambio de Vitolo, se ha montado ah. una polémica en torno como, como no sé. Oye, subieron una foto de, de un jesuita a vi las vi vi redes vi sociales vi que está más fuerte vi que Vitolo. Con abdominales, <laughs> yo también lo vi. Yo vi otro vi con un látigo vi por detrás. Vitolo está definido tal, o sea, tiene su bracito tal y creo que fue el compañero que se vendía que subió una foto que se veía a, a Jesús en la cruz. Este tipo te cambia. Es que habla que de estaba de la más la fuerte que Vitolo, lo que era este, tenía unos abdominales. La subía se vendía además. Este habla lo que le da la gana. Este no está por libre. Hombre, claro, por supuesto... Como yo siempre la vida. Sí, 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 sí. Hablamos de lo de Vitoro. Polémica, no polémica, sí que he estado... A mí me parece una cosa normal. Estás con una tarjeta amarilla, una ya, posición... ¿Y a quién sientas, Carlos? ¿A quién y sientas? Que tenías que dar un cambio, no sé. Que tampoco, si no sientas a pero Vitoro, sí que... Pero aparte sí, que se anotó. Sí, sí que a mediodía, sí que a mediodía, sí, claro. Pero como Totalmente. si hubieses quitado a cualquier otro, se sí iba a notar. Totalmente. Menos Alberto, ¿no? Porque Alberto es un partido, llevo, llevo una temporada. Uh, uh. Llevo yo, una temporada lo, Alberto, yo lo llevo diciendo no sé cuántos programas que hemos hecho para mí la clave de este Tenerife es Alberto hay una página en Facebook que que uh, fan de Alberto no chicharras de corazón o algo de eso ¿Sí? que ponían como que cada vez que Alberto marca y ascenso es verdad marcó noviedo ¿Hubo ascenso y marcó sí. ayer y <coughs> va a ver el el sábado iba okay. a haber ascenso. hay va hay una serie de cosas hay una serie de cosas que te hacen mmm, es que estamos ya en mayo no, bueno, estamos no. en mayo, ya pero pasa... No, me... Desde no, que pasa el día mal. 15 de abril, la gente piensa ya en el día 1 de mayo para cobrar. Eso porque cobrar, sí, pero que pagar la nomina de mi empresa soy yo, así que no me diga que estamos en mayo. <risa> <risa> me, me da algo. Eh, sí que hay una serie de cosas, de coincidencias, de, de estadísticas. Eh, no, no, no 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 metes tanta gente desde que asciendes. No, hay una serie de cosas, eh, estos resultados, esta puntuación... Es que además la última vez. En la última Canarias. En Canarias, donde está. más o menos vivimos, esto, bueno, vivimos algo similar, que si ya se hablaba de Playoff y tal, fue la época esa de Álvaro Cervera, en la que luego cogimos y perdimos siete seguidos. Ahora quedan siete. Entonces. Sí. No, Vamos a tocar, no, la mesa no de madera, ¿no? Pues. Pero no, llegaba, <laughs> no llegábamos igual, era otra... no, 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 no. No, 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 no. Era, era, era otra no, cosa totalmente diferente. un vestuario dividido, que estabas ahí por una relativa. Inercia... Pero no se ve bien esa no... ilusión de... No no, 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 no. La ilusión que se ve ahora y los jugadores, los enchufados que están... No sé. Y Aisa? me da a mí... También la cosa? plantilla que hay. Ojo, ¿eh? Tenemos buena plantilla este año. No es la mejor que hemos tenido, pero no. me da a mí... Totalmente bueno contigo. A Mat ha sido un descubrimiento. Y punto. Es más motivación. Además... Está, el... A mi me encanta. No, Estás en una inercia en la sí. cual cualquier cosa que hagas... Te sale bien. Es que, la, mira, la gente en el estadio, cuando, cuando ves... El rechazo, y si ves a Alberto corriendo, ya la gente estaba de pie con los brazos en alto Sí, él. El... Alberto, antes de pegar el zapatazo, ya la gente estaba, ya la estaba. Porque se veía, ¿no? Decía. Ese gol puede ser el gol del campeonato, ¿eh? Porque el. O sea, cómo le pega el balón, la forma en que, en que él golpea. Pero decía en eh... de Prensa que cerró los ojos y que. Y por todas las cuadras, ¿eh? Y sí, Pero es que había que hacer eso, o sea, no había que hacer otra cosa, y no había que pararla ni inventar nada. Había que hacer eso. No había que hacer otra cosa. Y además entra por un lugar que el portero no iba a llegar. Y con una fuerza que el portero oh, ni la veía. Oh, eso. Pero si nos ponemos así, también había que meter el penalti, también había que tener el córner. Ya, había... pero es lo que estamos diciendo del, 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 del penalti. O sea, probablemente si Alberto lanza ese penalti, le, le manda un surriagazo. O, o, sea, lo pone, o lo pone en el muelle. Totalmente que no sabes. Sí. No. O sea, que, que es diferente. Pero sí es verdad que lo de, lo de Alberto, en, o sea, en el último tramo de competición se está convirtiendo en. El último en, tramo no. Lleva ya tiempo. Eh. Bueno, me refiero al último tramo de competición. Último trago, porque eh, no lo Igual entraba, que, por ejemplo, no Aitor Sanz, que lo decía yo en el último programa, eh, para mí Aitor, eh, o sea, es un nuevo Aitor. O sea, Aitor yo lo estoy viendo jugar y digo, pero ¿y de dónde salió este Aitor nuevo ahora? O sea, sorprendente. Yo no lo tengo tan claro. ¿No? ¿No? no lo tengo tan claro. Para no le no veo esa momento. progresión de, 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 en estos últimos partidos, eh, yo creo que lleva una similitud ahí en toda la temporada, de altos y bajos, una eh, empezó empezamos muy fuerte después bajamos, yo creo que ha tenido también ahí unos haremos un poquito radicales que que la temporada. ¿Mejor que nunca? O sea, que a lo Yo mejor, no destacaría a lo mejor no nada en el concreto. Ha tenido altibajos, como dices, pero Mucho. para mí ahora. ¿Ha tenido tres, cuatro partidos hasta a un nivel? Aquí particular. hay que estudiar también el, eh, las cosas individuales, ¿no? El, el, el jugador en, individualmente. El, el equipo en sí, sí, hay piña. Ahora estamos viendo eso. También afición, motivación, implicación. Estamos viendo otras cosas que dentro de la caseta al final se plasman en, en el verde, ¿no? Pero aquí hay que estudiar cosas individuales y. Y ahí estamos en, en, en ese baremón de personal de cada uno. Ahí la defensa está la re, ¿no? replegando el otro día una cosa de loco. Eh, vamos a ver, estamos hablando de medios centros delanteros que dices tú, mi madre. Eso, ¿no? ¿De dónde saliste? está ahí toda la temporada. Ese poquito de más dentro y fuera del vestuario es la esencia. La esencia de todo esto al final es. Eh, miro esa foto porque pienso también, eh, se me viene a la Emocionas, cabeza el ¿eh? partido del, del fin de semana. Y, y, pero es un trabajo individual, un trabajo en equipo y por supuesto. ¿Sabes qué es lo, lo más tranquilo que me deja a mí? Tiene Fulanito un mal día y entra Menganito. Me y, y te lo resuelve. Y, y te lo resuelve, porque cuando entra Gaku, yo lo primero que pensé, yo, man, después del último partido en casa. Digo, a lo mejor no es... Lleva una semana de entrenamientos brutales. Claro, pero, pero es que piensa uno... Increíble. Hombre, a lo mejor no... No sé, ¿no? Sí, sí. Y luego entra... En los odios japoneses te la lía, te la vuelve para atrás, para adelante <laughs> y le pone el balón al Choco cuando Increíble. ni siquiera... Y se le escapa el gol ahí a jarro Además tiene y, una soltura para pa devolver los balones tanto con la derecha toque, como la izquierda. ¿tú eh? ves, cuando, cuando tú ves cómo recibes Al hombre? primer paso, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Dices. De otra cosa. Es otra. y luego como la, como la da no tú le tiras una piedra que la da perfecta. y él te devuelve él te devuelve una rosa no te dice toma el balón que le pone el choco yo creo que el choco ni... lo primero que dice es que me llegó esto a mí qué hago yo con esto ¿no? en, el, en el gol de amat ¿no? después de, también de venir un rechace de que ya se atreve a tirar a puerta ¿no? que es algo también que, 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 va, que va en sintonía con la, con la confianza que va cogiendo con la adaptación que ha costado muchísimo grandísima labor desde, desde el club para, para poder tener en este último tramo de competición. Pues ahora tienes a, a Tyron, a Rachid, al a japonés, al choco, que ahí el sábado me parece otra cosa. Sí, sí. Me parece otra cosa. A Matt, que, que, que vas a decir de Matt, Suso, que cuando le da la gana es... Está al 100%. Es, es cuando, le, cuando le da la gana a Suso, pues se te mete dentro del área y si no le hace penalti no... No, no, no hay otra manera de, de, de pararlo, ¿no? Pero es una oportunidad también de poder estar en, en la palestra, ¿no? Eh, trabajo de equipo. De llegar al estadio y ver todo de esa manera, cuando está viendo oportunidades de estar en, el segundo, en la segunda posición, eh, tener ahí a, a la espalda casi que ahí, eh, con esos puntitos eh, casi que decisivos, ¿no? O tomas decisiones de ese tipo, o estamos en las mismas, ¿no? Y ahí es donde se ve un poquito ese empuje que, que necesita ahora en las últimas... Siete jornadas que quedan. Yo creo que, que pinta demasiado bonito, por no decirlo. Sí. Eh. Ojalá, ojalá, sí. ojalá sí. sea así. Carlos, antes de terminar, me gustaría decir que el baloncesto de mi silla de ruedas sí. se juega el último partido en su casa, en el pabellón de Ofra. Mira, tenemos la imagen por ahí. En el, Jesús, en el Sergio Rodríguez. a el las... Sergio Rodríguez, que es el pabellón de la Casa Cuna. De la Casa Cuna. Ante el, en, ante el Elche, la entrada va a ser gratuita este sábado a las seis. Último partido para luego ya enfrentarse en los play, en los playoffs. Así que el que no tenga plan pensado sábado por la tarde. Sí. Ya y, el lo que tiene. Tenga, y el que tenga también. Y el que, y el que tenga, tenga también. los de, que tenga Salvo también. que los planes sean conmigo. ¿eh? El que tenga también. Por cierto, le mando, le mando un. Que lo, el, me, me, la, me vi a la mamá de Brian Martín, el jugador del equipo B, el, el jueves, y me decía: Dile el, di el apellido a la madre también, hombre. Que es bonito. Así que un besito para ella. que que, que, que lo el Para también. su hijo, Brian Martín paje Pues mira. Un beso para Ahí ella. Ahí queda dicho. Un beso. Eh, nada más. Ah, ah, y el Domingo, de Canarias de Fútbol también, que, me, que el otro día me volvió loco, me, decía, me agarró y dice: Mándame un abrazo. Te mando un abrazo, te mandamos un saludo. Hombre, amigo Domingo. Eh, me faltaría más. Que me trancó, estaba de un lado para el otro y dice: No sabes quién soy. Y me y digo: Espera, espera. De, sí, hoy, hoy todos gana, hemos déjame, saludado, ¿eh? Hoy todos déjame, hemos déjame saludado. Ubicado. ¿Tú vas a saludar a.? No, yo saludo antes a los de Lanzarote, ya. Que como nos están viendo, aproveche. ¿Podrías decidir el programa en.? en, en abu dhabiense, ¿no? Como, como el árabe, ¿El árabe? <laughs> directamente. ¿Y ya sabes árabe? Sí, poquitas palabras. Las, las tácticas y las técnicas son cosas Adiós, que aprendes ¿te sabes a diario. El árabe? ¿No te sabes decir 4-4-2? 2 <risa> <risa> No. Extremo, y, y sobre todo eso. Hola dios, ¿cómo estás? Todas ¿Cómo esas cosas las dios haces a diario. Dirga. Claro, lo básico para tu poder eso. Claro. Eh, eh, Iniciar por lo menos. a... Hola dios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya que encima ya ya llama la atención, pero si sí, aprendes dentro y fuera del verde. Oye, Muchísimo. bienvenida de nuevo a tu tierra, bienvenida de nuevo a la isla gracias. y bienvenido de nuevo a Canal 4, que está, tú sabes que está en tu casa. Nos vamos, nos vamos a ir, esperemos que se hayan eh, Se hayan divertido un ratito, que les hayamos hecho pasar un ratito. Contando cochino negro, que se hayan, que, que, que se hayan, que se hayan divertido. <risa> Oye, <risa> que, Contando nos, que, que, no, que nos decían ¿Sí? que lo del cochino negro, que sí. Que sí, que sí, que nos invitan a La Palma ah, a comer cochino nos invita, negro. Que nos invitan, esperemos que se hayan. entonces. Claro, lo puso nuestro súper particular. Mira, los compañeros de Canal, 4, de Canal 11 La Palma, Fafo, Sari, Jorge, Pino, que nos preparan cuando quieran un cochino negro embarrado. Hablan oh, de cochino, después de 11 meses sin nombrar ni siquiera la palabra, <laughs> se me dice hasta el pelo, pero qué rico estás. <laughs> 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 <¿Tú risa> ahora nos contarás en off Tú tienes que pagar con nosotros. Ahora nos contarás en off todas esas Señores, Tú pagas el, <risa> el <risa> pasaje. <risa> de los cuatro. <laughs> Sean felices, feliz semana y nos vemos el próximo lunes. Ojalá estemos contando una victoria del Tenerife en Los Pajaritos, en el campo del Numancia. Próximo domingo, 11 pájaro. de la mañana. Eso, que no me dejan no deja, no ni terminar. Despídanos en ruso. No, en ruso, en ruso sabes tú. No, el ruso de ustedes, el de arriba. <laughs> Señores, sean felices, feliz semana. Sigan con la programación de Canal 4 Tenerife.